Motorola renueva su apuesta One, un teléfono que ya habíamos visto con un sistema operativo limpio de Google. En este caso tenemos la segunda generación con características de mucho valor y completamente nuevas e inesperadas. Comencemos a hablar del diseño, que en este caso vemos buenos acabados y una línea alargada en donde tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas Full HD+, en un ratio de 21 novenos con un agujero en la pantalla bastante discreto. Por la parte de atrás tenemos materiales de construcción en cristal y en un color bastante llamativo de eslavado. Dentro de lo más sobresaliente del diseño es por supuesto la cámara que sobresale del cuerpo del Motorola One Vision, que en este caso la resolución es de 48 megapíxeles f1.7 y 5 megapíxeles, junto con una cámara frontal de 25 megapíxeles f2.0. Por la parte interna tenemos algo que nunca habíamos visto por parte de Motorola, y es que contamos con un procesador de Samsung Exynos 9609 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, lo cual tenemos seguro un funcionamiento y desempeño correcto, además de que tenemos la presencia de Android One. Y bien, en este video no detallaremos cada una de sus características porque son primeras impresiones, sin embargo es un teléfono que cumple y promete con un buen funcionamiento, sin embargo por el precio que es de 10 mil pesos mexicanos difícilmente puede competir con un teléfono de su gama. Pero bien, pronto lo probaremos a más detalle. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este corto video donde platicamos y fuimos al evento del Motorola One Vision. Cualquier duda aquí abajo en los comentarios, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y pues bueno, yo me despido, hasta luego.